Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Y otra vez el legislador Emiliano Vargas Agnás envuelto en un escándalo por drogas en este caso. Todo ocurrió en la vecina provincia de Santiago del Estero, en un control que el legislador trató de evadir en Yutuyacu, exactamente, y esto originó la persecución hasta que finalmente fue detenido acá en la provincia de Tucumán, en la localidad de Los Puestos. Ya fue liberado, pero la causa está en manos del juez federal Guillermo Molinari. Y después de las dudas a raíz de los incidentes ocurridos el pasado domingo, desde la Secretaría, desde el área de seguridad del gobierno, se confirmó que finalmente la revancha del clásico se jugará, tal como estaba previsto, este domingo en la cancha de Atlético. Bueno, estos temas y toda la actualidad luego en nuestra edición de las 20. Los esperamos. Hasta entonces.